Hola a todos, bienvenidos a Neurociencia para Dummies. Mientras esperamos a que se conecte la gente, me voy a presentar un poco y os voy a contar quiénes somos la Asociación Conciencia. Yo soy Natalia Yanguas Casas, soy investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigación Puerta de Hierro Segovia de Arana y soy la presidenta de la Asociación Conciencia. Somos una asociación de divulgación científica y tenemos, podéis encontrarnos, tenemos un blog, tenemos diferentes redes sociales. Si os interesa la charla y os queréis enterar de más actividades que vayamos a organizar, pues podéis seguirnos en cualquiera de estas plataformas. Inicialmente, la idea que tuvimos para la Noche Europea de los Investigadores fue la de hacer un escape. De hecho, está organizadito y viene empaquetadito para que no os lo perdáis el año que viene y aquellos de vosotros que os apuntéis con tiempo podáis participar. Pero por temas de COVID y no poder garantizar la distancia interpersonal haciendo un escape, como podéis imaginar, tiene pruebas en las que la distancia física es mínima. Pues hemos decidido que este año vamos a dar la charla y el año que viene, COVID mediante, haremos el escape. Solo deciros como avanzadilla que la verdad que merece la pena, que mola un montón y que esperamos que el año que viene lo podáis disfrutar. Así que bueno, este año os tendréis que conformar con Neurociencia para Dummies, que esperamos que os guste mucho. No sabemos cuál es vuestro background en neurociencia, así que esta charla está orientada un poco para daros una idea general de cómo funciona el sistema nervioso, principalmente el cerebro, porque en médula espinal no nos vamos a meter mucho. Y la idea es que os vayáis sabiendo cuáles son las partes de vuestro cerebro, y cómo funciona y cuáles son las células que lo conforman, porque al final todo nuestro cuerpo está formado por células y hay algunas que son súper importantes. Seguramente todos estaréis pensando en la neurona, pero en el cerebro hay muchísimas más células y ya veréis que yo soy una firme defensora de esto a lo largo de la charla. Generalmente, como os he dicho, solemos dar las charlas en persona, en vivo. Y este año, como estamos usando esta plataforma, hemos pensado que lo más fácil para evitar interrupciones y demás es que hagáis las preguntas al final. Así que nada, empecemos. El cerebro, ese gran desconocido. Puede que llevemos 300 años estudiando este órgano y aún no sabemos a ciencia cierta cómo hace muchas de sus funciones. A lo largo de los años hemos aprendido cómo funcionan algunas cosas, pero no todas. Y desde luego creo que nos queda mucho, mucho trabajo por hacer, lo cual hace de la neurociencia un campo de investigación aún más apasionante. Seguramente cuando vosotros pensáis en cómo funciona el cerebro, gracias a series como La vida es así, Eras una vez y demás, estáis pensando en neuronas que están conectando unas con otras, transmisión de la información y que es todo muy rápido y todo muy complejo. Pero ¿dónde empieza todo?
Durante las primeras 4 semanas de desarrollo, la placa neural, que es lo que va a dar lugar al sistema nervioso central, se repliega sobre sí misma, formando un tubito, el tubo neural. En él hay 4 partes diferentes: el cerebro anterior en amarillo, que va a dar lugar a la corteza cerebral; el mesencéfalo en azul, dará lugar al tronco encefálico, que es el encargado de la transmisión de información; en rosa tenemos el romboencéfalo, que va a dar lugar al cerebelo, encargado de funciones fisiológicas básicas; y por último la médula espinal en rojo, es lo que va a servir de conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo. A medida que el embrión se va desarrollando, podemos ver que en la semana 8 ya se diferencian los 2 hemisferios y la corteza cerebral continúa creciendo, pero debido a que el cráneo no puede crecer hacia debido a la presencia del cráneo no puede crecer hacia afuera. De manera que lo que hace es doblarse sobre sí misma, generando los surcos y giros que estamos acostumbrados a ver en el cerebro humano. Así que ya veis, como era de esperar, cuando nacemos tenemos el sistema nervioso plenamente formado. Lo cual no quiere decir que sea un sistema nervioso maduro. De hecho, ¿a qué edad diríais que se considera que el sistema nervioso humano está ya maduro? Pues nada menos que en torno a los 20 años de edad. Por eso es tan importante no cometer excesos durante la adolescencia. La mejor manera de entender cómo funciona el cerebro es separarlo en partes en base a las funciones que regulan. Empezaremos por la corteza frontal. Como su nombre indica, es la región que se encuentra justo por detrás de nuestra frente y se encarga de funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Pues son la conducta, la atención, la capacidad de planificación y la lógica, la imaginación, creatividad, el pensamiento, el juicio, la toma de decisiones. Todas estas funciones están reguladas por esta región cerebral. Un caso típico de qué pasa cuando no funciona bien nuestro lóbulo prefrontal es el caso de Phineas Gage. Como podéis ver en la foto, este hombre está sujetando una barra metálica con las manos y veis que tiene el ojo izquierdo cerrado. Bueno, pues lo que le pasó es que en una explosión se le clavó esta barra de metal en la cabeza y a pesar de lo aparatoso del accidente no se murió. Pero sí que le cambió su manera de ser. Se volvió una persona irascible, era incapaz de controlar su conducta, le despidieron del trabajo porque no hacía más que generar mal ambiente y broncas. Y todo fue debido a que no tenía la capacidad de medir su conducta. Justo detrás de la corteza frontal tenemos la corteza motora. Como veis por el dibujito, es la que se encarga de los movimientos finos, es la que nos permite hacer un lanzamiento a una canasta, por ejemplo. Pero en este área también se encuentra el área de Broca, que es la que se encarga de la producción lingüística y oral, y además regula los movimientos de los órganos fonoarticulatorios, que son los que nos permiten hablar. Seguido tenemos la corteza parietal, que es la encargada de recibir sensaciones de tacto, calor, frío. La expresión y el dolor también se encuentran en esta zona y además es la que se encarga de coordinar el equilibrio y nos permite calcular las distancias. Por ejemplo, en la imagen cuando vas a realizar un salto no solo necesitas tener una buena coordinación de tus músculos, una buena coordinación motora, también necesitas ser capaz de predecir dónde estás y hasta dónde quieres llegar y medir esa distancia. Esas funciones están reguladas en esta zona que, como veis, está pegada a la corteza motora, porque todo el cerebro, a pesar de que aquí os lo estamos explicando como por zonas, está interconectado y unas funciones dependen de otras y no se activa únicamente una región de la corteza para hacer una función concreta. Además, dentro de la corteza parietal tenemos una región que se llama corteza somatosensorial.
tenéis dibujado ahí como una cabeza enorme y una mano muy grande. Es la idea que tiene nuestro cerebro de nuestro cuerpo. En función de cómo de sensibles sean las zonas que estén representadas, van a abarcar un área mayor o menor. De manera que la idea que nuestro cerebro tiene de nuestro cuerpo es el homúnculo, que como veis es un hombre un poco desproporcionado. Tenemos una mano enorme porque en las manos tenemos mucha sensibilidad, tenemos tacto fino, tenemos tacto grueso, tenemos diferentes cosas. Por ejemplo, los labios y la lengua, que son zonas muy sensibles de nuestro cuerpo, también tienen un área de representación mucho mayor que, por ejemplo, las piernas. Justo a la altura de las orejas tenemos la corteza temporal. Como os podéis imaginar, está implicada en la interpretación de procesos auditivos, pero también es la que nos permite entender diferentes idiomas. Y también está implicada en la regulación del olfato. Además, tiene una zona que es el lóbulo temporal medial, que está en contacto directo con el hipocampo. Y esto es muy importante porque el hipocampo está implicado en procesos de memoria. Luego os enseñaremos otro corte del cerebro para que podáis ver dónde está. Pero es por esto, por esta cercanía que tienen, tanto física como de relación de información, que cuando, por ejemplo, vamos por el campo y olemos un olor de nuestra infancia o un guiso y nos recuerda a nuestra abuela, por eso el olfato está tan relacionado con la memoria. En la parte posterior de la cabeza encontramos la corteza occipital, también conocida como corteza visual, porque es la encargada de la percepción de estímulos visuales y de las formas. Algunos estaréis preguntando qué sentido tiene que esté ahí atrás en el cogote cuando los ojos los tenemos delante de la cara. Bueno, pues la explicación es la siguiente. Los nervios ópticos, que son los que conectan los ojos con esta corteza visual, se cruzan a la altura de la mitad del cerebro. ¿Por qué? Para que consigamos una visión tridimensional. Si estuviera más cerca, probablemente no tendríamos esa capacidad de ver en tres dimensiones. Y el área que estaríamos visualizando sería menor. El cerebelo, que tenéis aquí representado en naranjita, amarillo, es el encargado de integrar las vías sensitivas de los sentidos y las motoras, que son las de movimiento, conectan el cerebro con la médula espinal. En otras palabras, lo que hace es integrar toda la información recibida de las diferentes áreas de la corteza cerebral y las manda al aparato locomotor a través de la médula espinal. Por esto, las lesiones a nivel de cerebelo no suelen causar parálisis, sino que están relacionadas con problemas en la ejecución del movimiento, mantenimiento de la postura, el equilibrio, y también aparecerían fallos en el aprendizaje de nuevos movimientos. Bien, pues estas son las áreas que se ven directamente si miramos al cerebro desde el lateral. Pero si lo partimos por la mitad, a la altura de entre los dos hemisferios, lo que vemos es que las zonas que os he explicado no cubren todo el cerebro. Hay zonas dentro que todavía no sabéis para qué sirven. Y ahora procedemos a explicaros. Vamos a empezar por el cuerpo calloso, que lo tenéis aquí marcado en azul. El cuerpo calloso es una estructura que funciona como una vía de comunicación entre los dos hemisferios, de manera que los dos lados del cerebro puedan trabajar de forma conjunta y muy rápida. Entonces, en esta zona vamos a tener muchísima mielina y muchísimos oligodendrocitos, que son unas células de las que hablaremos luego. Esto va a permitir que la información fluya lo más rápidamente posible. Entre el cuerpo calloso y la corteza cerebral encontramos el sistema límbico. Está formado por varias estructuras cerebrales que gestionan respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. Entre las estructuras que lo forman se encuentran partes del tálamo, del hipotálamo, del hipocampo, que os hemos dicho antes que estaba relacionado con la memoria, o la amígdala cerebral, entre otros.
Como involucra tantas zonas, está implicado en funciones complejas, como pueden ser la memoria, la atención, personalidad y conducta, pero también está relacionado con instintos sexuales, emociones como el placer, miedo o la agresividad, por ejemplo. Delante del cerebelo tenemos el tronco encefálico, que es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos. Casi toda la información va a pasar por aquí hacia la médula. Pero además es una región encefálica muy, muy, muy importante porque controla funciones vitales como son la respiración, la regulación del ritmo cardíaco o aspectos primarios de la localización del sonido. Y además también es el encargado de la regulación del estado sueño-vigilia. Si hacemos un corte, una sección que se llama coronal, como si nos pusiéramos corona, como veis aquí en la imagen, de nuestro cerebro, podéis ver mejor cómo todas estas regiones de la corteza están conectadas. Si veis en el borde, con esta tinción se ve que es todo como un poquito más azul oscuro y hay zonas dentro del cerebro que son más pues moradito claro o así. Lo azul oscurito son todos los núcleos de las neuronas y de otras células que están en la corteza. Y la zona más clarita es la zona de haces de fibras nerviosas que conectan un lado con el otro. Se ve el cuerpo calloso. Y en la zona inferior, ¿veis que hay como unas cosas que parecen ensaimadas? Pues eso es el hipocampo, que en los humanos está ahí. Ahora mismo vamos a pasar a hablaros de lo que son las células, que como os he dicho, son estos puntos, o sea, aquí están marcados los núcleos con esta tinción, son estos puntitos que veis. Para explicaros las células del sistema nervioso, vamos a imaginarnos que son como piezas de Lego. Tenemos muchos tipos, de muchos colores, y juntas hacen que todo el sistema funcione bien. Cuando hablamos de células del sistema nervioso, ¿en qué pensáis? ¿Cuántas sois capaces de nombrar? Bueno, me imagino que la mayoría estaréis pensando en la neurona y estrujándose el cerebro para nombrar alguna otra. Así que os vamos a hablar de ellas en general, os digo ya que son muchas más que neuronas. Como podéis ver en esta imagen, tenemos neuronas en el sistema nervioso, como todos os habéis imaginado. Pero también tenemos oligodendrocitos, astrocitos, microglía y no nos podemos olvidar de los vasos sanguíneos, que son los que van a... y de las células que están en contacto con ellos, que son las que van a limitar el paso de sustancias de la sangre a nuestro sistema nervioso central. Pero bueno, vamos a empezar hablando de las neuronas, que probablemente sean las que todos teníais en mente. Aquí tenemos una neurona teñida para visualizarla en un microscopio de fluorescencia, por eso tiene este color rojo, y podemos apreciar diferentes partes. Tenemos las dendritas, que es por donde va a entrar la información a la neurona. Esta información llega en forma de neurotransmisores y se procesa en el cuerpo o soma de la neurona. De ahí, una vez que ya tenemos toda la información procesada, se va a transmitir a lo largo del axón y va hasta el botón sináptico, que es donde va a salir la información y se va a transmitir a la neurona siguiente. En esta animación podéis ver cómo se transmite la información de una neurona a otra. Llega la información por las dendritas y el impulso nervioso se transmite a través de la hendidura sináptica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que en el botón presináptico, el de antes de la sinapsis, se llega la señal eléctrica y se liberan los neurotransmisores, que son como pequeñas bolitas que van a transmitir una información en función de qué tipo sean. Hay diferentes tipos de neurotransmisores, unos que son excitatorios, otros que son inhibitorios. Unos excitan, mandan señales para que pase la información y otros inhiben, nos están limitando la actividad de la neurona que vamos a tener después en la cadena.
De manera que el balance que hay entre los que excitan y los que inhiben van a ser lo que le va a dar la información a la neurona siguiente, que se va a procesar, como hemos dicho, en el cuerpo neuronal, para saber si van a seguir transmitiendo la información o si se para ahí. Como os podéis imaginar, en nuestro cerebro tenemos muchos tipos de neuronas diferentes. Generalmente todos pensamos en la neurona clásica, que es la neurona motora que tenéis aquí en la parte superior izquierda de la imagen, que es con sus dendritas, su cuerpo neuronal, un axón muy largo, que tiene algo alrededor, que es la vaina de mielina, para que vaya la información más rápido, y eso básicamente. Pero en función de la localización que tengan y de cuál vaya a ser su papel en la transmisión de la información, en nuestro cerebro o en nuestra médula espinal van a tener una forma u otra, como podéis ver en esta imagen. Como os hemos dicho, además de las neuronas, tenemos otros tipos celulares en el sistema nervioso. Y ahora os vamos a hablar de los astrocitos. Tienen este nombre porque tienen forma de... Cuando se descubrieron inicialmente, se dijo que tenían forma de estrella. Y como podéis ver en esta imagen, que está hecha con microscopía de fluorescencia, como la anterior de la neurona, vemos en azul el núcleo y en verde tenemos el citoplasma del astrocito. Y si veis, sí que es verdad que puede recordar un poco a una estrella. ¿Qué hacen estas células? Bueno, pues... históricamente se conocía su función de soporte, es como si fueran las baldosas del cerebro, hay otras células que se apoyan en ellas para que pueda mantener la estructura tal y como la conocemos, y también se habían descrito funciones tróficas de que alimentan, es la célula que alimenta las neuronas, si queremos decirlo de una manera así entendible, y además están implicados en procesos de migración celular, sobre todo en los estadios iniciales del desarrollo, son los que ayudan a que las neuronas y otras células lleguen a las capas de la corteza a las que tienen que llegar. Porque cuando estamos en estadios de desarrollo, lo que pasa es que hay como núcleos, hay zonas del cerebro en las que se producen las neuronas, pero luego tienen que llegar a otros sitios que pueden estar muy muy lejos. Y los astrocitos lo que hacen es como una especie de autopista para que estas células puedan ir migrando a donde realmente tienen que acabar. Pero, además de estas funciones clásicas, los astrocitos están implicados en la sinapsis, en la transmisión de la información, de hecho, entre neuronas. De hecho, las regulan ellos. Son capaces de tanto de liberar neurotransmisores como de captarlos, para que la información entre dos neuronas sea... no solo la que quiere transmitir la neurona de antes, sino la que ellos quieren, por decirlo de alguna manera. Y este concepto de sinapsis, que se llama sinapsis tripartita, en la que están involucrados dos neuronas y un astrocito, o los astrocitos que tengan alrededor, es una idea que surgió en el Instituto Cajal, para que lo sepáis. Algo muy chulo que tienen los astrocitos es que están conectados entre ellos. Y en este vídeo lo que estáis viendo es cómo estimulando un corte de cerebro con una sustancia que se llama ATP, la liberan en la parte inferior de la imagen y cómo se va transmitiendo la información entre los astrocitos, cómo brillan. Otra función muy importante de los astrocitos que tenéis aquí marcados en verde es que, y que nos hemos mencionado hasta ahora, es que se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos del cerebro, de todos los capilares. Entonces lo que hacen es que son capaces de regular el diámetro de los vasos y de limitar la cantidad de sustancias que entran en nuestro organismo, en nuestro sistema nervioso central. Tanto nutrientes como oxígeno, como incluso células que vayan a infiltrarse.
Ahora os vamos a hablar de otra célula que la tenéis marcada aquí en azul, que son los oligodendrocitos. El oligodendrocito, como podéis ver, es una célula que tiene un cuerpo chiquitito y muchas proyecciones. ¿Qué es lo que hacen? Es como si tuvieran brazos, o sea, todas estas cosas que veis ahí en la imagen que parecen dendritas, son como proyecciones del oligodendrocito que cuando toquen un axón neuronal se van a envolver alrededor de él para que la transmisión de la información sea mucho más rápida, para que la transmisión del estímulo sea saltatoria y vaya a la velocidad de la luz. Es como si fuera un aislante para a la hora de, si lo comparamos con un circuito eléctrico, es un aislante que hace que se proteja lo de dentro de manera física, pero también favorece que vaya todo mucho más deprisa. Aquí en esta imagen que tenéis abajo podéis ver un corte transversal de un axón, que sería el circulito de dentro, y alrededor podéis ver las capas de mielina. ¿Veis que hay como varias capas? Pues esas capas las forma el oligodendrocito con sus brazos. Y por último, vamos a hablaros de mi célula favorita del sistema nervioso, tenía que decirlo, que es la microglía. ¿Qué tiene de especial esta célula? Bueno, pues como os imaginaréis, microglía es una glía que es muy chiquitita. Pero además de eso, os hemos dicho al principio de la charla que las células, que el sistema nervioso central derivaba del ectodermo, de la capa externa. Pues estas células son unos infiltrados del sistema nervioso central. Lo que hacen es, son células de origen sanguíneo, que vienen del mesodermo, no del ectodermo, o sea que ya de origen son diferentes, y lo que hacen es que se infiltran en el sistema nervioso central en estadios muy tempranos del desarrollo del individuo. De manera que son como una especie de espías. ¿Y qué es lo que hacen estas células? Bueno, pues son una mezcla entre un policía y Chuck Norris. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, en un estado basal en el que todo funciona de manera normal, la microglía, que es una célula inmune, lo que hace es va tocando otras células y ve que todo está bien y pues ya está ahí tranquilamente. En una manera que se llama, está en reposo o no reactiva. ¿Qué pasa? Que cuando hay alguna agresión, cuando alguno de los componentes no funciona bien, cuando se muere una célula, cuando tenemos una agresión al sistema, como puede ser una isquemia, cuando se altera la homeostasis, que le llamamos nosotros, estas células se activan. Se vuelven como Chuck Norris y su función principal es asegurarse de que todo vuelve a la normalidad para que el cerebro siga funcionando como tiene que hacerlo lo antes posible. Aquí tenéis una imagen, dos imágenes, en las que podéis ver cómo visualmente somos capaces de ver nosotros si estas células están en reposo o si están en un estado reactivo, si están respondiendo a algún daño. En la imagen de la izquierda veis que son unas celulillas muy chiquititas, están en verde marcadas, perdón. Son unas células muy pequeñitas, muy finas, tienen un cuerpo redondito con sus prolongaciones. Y sin embargo, cuando hay una agresión al sistema, vemos que están gordas, feas y que las prolongaciones se han retraído. Para que la veáis en acción, aquí tenéis dos células de microglía y en el centro se ha producido un daño, una lesión, donde sale el rectángulo blanco. Entonces podéis ver cómo están de normal moviendo las patitas, pero sin mucho movimiento. Y cuando hay una agresión, vuelcan todas sus patitas hacia la zona lesionada y de hecho se mueven ellas enteras, mueven su soma y su cuerpo y demás hacia esa zona para eliminar el daño lo antes posible. De hecho, a la vez que hacen esto, a la vez que se acercan, liberan otras sustancias que avisan a células de microglía que estén alrededor para que vayan a ayudar a hacer frente al daño. Y por último, os vamos a hablar de los vasos sanguíneos.
que os hemos dicho que son súper importantes porque va a ser lo que va a regular la entrada de nutrientes y oxígeno al sistema nervioso central. Esta diapositiva está en negro porque ¿cuántos vasos sanguíneos os imagináis que tiene el cerebro? ¿Muchos? ¿Pocos? Bueno, pues prácticamente se puede reconstruir tridimensionalmente el cerebro solo con la estructura de vasos sanguíneos que tiene dentro, como podéis ver en esta imagen. Esto nos da una idea de la importancia que tienen para nuestro sistema nervioso central. Como os hemos dicho, además de limitar el paso de nutrientes y oxígeno al tejido nervioso, también regulan la entrada de otras células al sistema nervioso central. Entonces, es muy importante que llegue a todos los puntos, o al máximo número posible de puntos del cerebro, para que la entrada de células, cuando son necesarias, por ejemplo, cuando hay alguna alteración, alguna enfermedad, es muy importante que entren células inmunes para hacer frente a aquello que la está generando, llegan mucho más fácilmente si hay un vasito o un pequeño capilar en esa zona que si tienen que atravesar el tejido nervioso en sí. Seguramente todos hayáis oído en algún momento de vuestras vidas que usamos el 10% del cerebro. ¿Esto creéis que es verdad o que es mentira? Bueno, como os podéis imaginar, es un mito. No se sabe muy bien de dónde viene, no se sabe si es por una mala interpretación de unas conclusiones de Einstein, de Pierre Flourens, que era un investigador del siglo XIX, de William James, que era de inicios del siglo XX, que afirmaron que aprovechamos una pequeña parte de nuestros recursos mentales y físicos, pero ha trascendido hasta nuestros días. Sin embargo, no hay evidencia científica que sugiera que solo utilizamos el 10% del cerebro. De hecho, biológicamente no tendría ningún sentido, porque es el órgano que más energía consume de nuestro cuerpo con diferencia y no, nuestro cuerpo no utiliza recursos de manera absurda. Así que es mentira. Sí que es verdad que no está todo el cerebro, como si dijéramos, encendido a la vez, pero usamos todo nuestro cerebro. Otra cosa que queríamos tratar en esta charla es que el sistema nervioso tiene muchísimas enfermedades, pero ¿cuántas sois capaces de nombrar? ¿Cuántas enfermedades creéis que tiene el sistema nervioso? ¿Cuántas conocéis? Bueno, seguramente estéis pensando en Alzheimer, Parkinson, ¿no? Igual alguno está pensando en esclerosis múltiple. Pero hay muchísimas más enfermedades que afectan a nuestro sistema nervioso, tanto central como periférico, de las que solemos ser capaces de nombrar así a bote pronto. Sí que es verdad que una vez que nos las dicen, pues dices, jolín, pues sí que la conozco, pero bueno, aquí os vamos a hablar de algunas de ellas. En general, suelen afectar a regiones concretas del cerebro, o de la médula espinal o del sistema nervioso periférico, y suelen implicar degeneración bien neuronal o de ciertas áreas. Aquí podéis ver, por ejemplo, las relacionadas con la memoria o la demencia, como son el Alzheimer, amnesia, demencia vascular, epilepsia, que está relacionada generalmente con el hipocampo, demencia frontotemporal, en función de la región del cerebro a la que afecte, pues hay diferencia entre frontotemporal o vascular. También tenemos enfermedades como son el Parkinson, el Huntington, las coreas, que están relacionadas con disquinesias, que es que tienen movimientos no coordinados, esclerosis múltiple, degenerativa, esclerosis lateral amiotrófica, las relacionadas con el lenguaje, como son la afasia, alexia o agrafia.
hay muchísimas, por ejemplo, relacionadas con conducta o trastornos del sueño, están el insomnio, la narcolepsia, con trastornos de alimentación, anorexia, bulimia, apnea, trastornos del comportamiento como pueden ser un trastorno bipolar, esquizofrenia, que seguramente la conozcáis todos, depresión, déficit de atención, hiperactividad. La idea que queremos que os quedéis es que hay muchísimas, muchísimas enfermedades diferentes que no son solo el Alzheimer y el Parkinson, por decirlo de alguna manera, y que todas implican al sistema nervioso. Una pregunta que os queremos hacer es, ¿creéis que hay cáncer? ¿Hay tumores del sistema nervioso? Bueno, pues a pesar de que el sistema nervioso es un sistema inmunoprivilegiado, sí que hay diferentes tipos de tumores que afectan a sus células. Aquí tenéis algunos. Os he puesto en dos colores diferentes porque pueden afectar a las células de glía, que son los astrocitos, oligodendrocitos o ependimocitos, de microglía nos han descrito, o a otros tipos celulares. Y por último os queremos preguntar, ¿qué creéis que hace un neurocientífico en su día a día? Bueno, pues para entender el funcionamiento del sistema nervioso en diferentes condiciones, como pueden ser fisiológicas o también en patologías, sobre todo en diferentes enfermedades neurodegenerativas, lo que hacemos es utilizar modelos, porque como os podréis imaginar, lo de trabajar directamente con humanos no es ni ético ni se puede hacer. Entonces, tenemos varios tipos de modelos. Algunos son los de células, que podéis ver aquí algunos, de neuronas, de microglías, astrocitos o oligodendrocitos. Y estos pueden ser obtenidos directamente del cerebro o de la médula espinal de animales o de humanos, que se cogen con biopsias. O también tenemos líneas celulares. Los modelos de líneas celulares provienen originalmente de tumores de neuronas, de microglía, de astrocitos o de oligodendrocitos, que están inmortalizados. Entonces se pueden utilizar esas células en el laboratorio para estudiar diferentes procesos. Tienen una fisiología un poquito diferente a las extraídas directamente del cerebro, pero como modelo resultan muy útiles. Además de los modelos celulares, podemos utilizar modelos animales, como son peces, moscas o modelos murinos como ratas y ratones. En ocasiones también se pueden utilizar primates, pero tiene que ser con causas muy, muy, muy justificadas. Todo lo que es el número de animales que vamos a utilizar para intentar demostrar una hipótesis está muy limitado. Hay unas leyes de bienestar animal que están muy ajustadas y no se pueden utilizar animales a discreción. Tienes que utilizar el número mínimo para demostrar que tu hipótesis es verdadera o es falsa, por ejemplo, si un fármaco funciona o no funciona, pero siempre utilizando el mínimo número de animales posibles y garantizando que estos animales que vas a utilizar van a estar bien. No se puede infligir daño a los animales ni generar tumores que les limiten la movilidad, hay que tener mucho, mucho cuidado con todos los proyectos que pedimos nosotros antes de que nos aprueben, porque claro, para realizar la investigación necesitas financiación. En todo proyecto te piden que tengas garantizado el bienestar animal. Y de hecho necesitas un documento específico que te lo firman los de tu animalario y se aprueba en un comité ético que diga que tu investigación cumple todos los criterios necesarios para garantizar que los animales no sufran.
una vez que hemos modelizado la enfermedad que nos interesa en los animales, lo que hacemos es estudiar su cerebro, bien con cortes o con pequeñas partes del cerebro que son las proteínas. Ahora os enseño cómo se hace. Por ejemplo, si queremos estudiar a nivel anatómico en el cerebro cómo se comporta un tipo celular o la expresión de algo que creemos que puede estar relacionado con la enfermedad que estamos estudiando, lo primero que hacemos es cortar el cerebro. Aquí a la izquierda veis un vibratomo y a la derecha tenéis ampliado, que es lo que estaríamos viendo nosotros, que es un corte del cerebro. Y después lo que hacemos es teñirlo para poder verlo al microscopio. Lo que hacemos es teñir la estructura que nos interesa o la célula que nos interesa. Y con el microscopio lo que hacemos es ampliar el tamaño de lo que queremos ver para poder estudiarlo más en detalle. Y además con el microscopio podemos hacer reconstrucciones. Por ejemplo, si queremos ver cómo interactúan dos células, si están en contacto o no están en contacto, o si tenemos algo dentro de una célula o si está fuera, lo que hacemos es, con el microscopio sacamos muchas, se llaman secciones, sacamos fotos muy seguidas a diferentes niveles del corte y luego hacemos una reconstrucción tridimensional para entender qué es lo que está pasando con nuestras células en la situación en la que las estamos estudiando. Algo que nos resulta muy útil son las técnicas de biología molecular, porque nos permiten estudiar qué proteínas o cómo de activados tienen los genes las células en diferentes condiciones, tanto en condiciones normales sanas, que llamamos fisiológicas, como ante estímulos inflamatorios o en una enfermedad concreta, y lo podemos estudiar a nivel de célula individual, o sea, en cada una de las células diferentes que os hemos explicado, o por ejemplo, cómo se expresan los genes en una región del cerebro, en una enfermedad concreta. Y esto nos sirve para identificar posibles dianas terapéuticas sobre las que actuar, porque si tenemos algo que aparece en una situación patológica que no existe o que se expresa muy poquito en una situación normal, pues nos da una idea de que eso puede estar implicado en el proceso de la enfermedad. A veces acertamos y otras nos equivocamos, porque a veces se expresan más unas proteínas o unos genes en una situación patológica y no tiene nada, no conseguimos establecer una relación directa con la enfermedad que estamos reproduciendo. Pero bueno, así vamos investigando poco a poco y vamos avanzando. Bueno, y esto ha sido Neurociencia para Dummies. Os dejo con una foto del equipo. No estamos todas, faltan Anita y Edna, pero es la foto que tenemos de grupo de la última actividad que pudimos realizar. Esperamos poder veros el año que viene en nuestro Neuroscape y ahora, mientras activamos todo lo del streaming para preguntas y demás, os dejo con el vídeo promocional que preparamos. ¡Hasta ahora!